dentro de todo lo que van a hacer vais a disfrutar bastante con la calidad de estos dos chavales. En primer lugar, lo que puedo decir es eso. Viene procedente de un pueblecito de Sevilla, se llama Constantina, son dos hermanos, Juan Carpín y Daniel Carpín. Y lo que quiero es un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para ellos. ¡Ese aplauso para los pilotos! Y bueno, lo que digo, ya tenemos la ambulancia ahí. Van a hacer primero un par de saltos para hacer la primera toma de contacto, para ver que todo está correcto y pueden hacer sus trucos, lo que tienen preparado para vosotros hoy. Otra de las cositas que también quería deciros es que esto ha sido muy difícil. Esta primera concentración ha necesitado de la ayuda de muchísimos sponsors, que no son lo suficientes como para que esto sea realmente grande como lo queremos, pero bueno, el primer año, todos los problemas vienen el primer año, así que el año que viene será todo mucho mejor, mucho más grande y mucho más espectacular. En primer lugar va a hacer la primera toma de contacto Daniel Carpín. Debo recalcar que lo tenemos en unos 16 metros. Pasado un poquito. Bien, se ha colado un poquito, pero bien. Eso pronto, todo correcto. ¡Seguimos! ¡Ey! Lo que pasa es que tengo que orientarlo para acá un poquito, ¿eh? ¡Ahí viene el segundo salto! Ahora mejor. Hay un pequeño bache ahí, pero se soporta, es soportable. No volarse. Ahí va. Perfecto. Ahí empieza. Con algo facilito como una nariz. Y os fijáis un poquito en el de la moto amarilla, que prácticamente entra muy difícil en la rampa, entra sentado, y eso es un truco que es realmente difícil, entrar en una rampa sentado. Thank you.
aquí. Impresionante desde tan corta la distancia que se ha capaz de hacer eso. Pueblo que se lo merece, por estar tan cerca de la catedral de España y parte del mundo, como tenemos ahí a Jerez a un pasito que se hace MotoGP, aquí no debería de faltar nunca que se hiciera una concentración como la que este año, por primera vez aquí en Arcos de la Frontera, se está haciendo. Pero otros años se tendrá que hacer muchísimo mejor, porque de los errores se aprende, y este año ha sido todo muy rápido, y espero que con tu ayuda, que ha sido el que ha permitido que esto se pueda hacer, y tanto el delegado de deportes, ¿cómo se llama? Oliver, esto sea posible. Así que te dejo que tu pueblo, que le comentes lo que puedes hacer por el tema de las motos en tu pueblo al estar tan cerca de Jerez, que es la catedral de España del mundo de la moto. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta concentración de motos en Arcos de la Frontera, principalmente al motoclub Los Pajarracos, que están trabajando como nadie. Bienvenido a todas las personas que no son de Arcos de la Frontera. Aquí tenéis vuestra casa, y que sepáis que aquí Pajarracos somos todos. Así que muchísimas gracias por asistir. Que viva el motociclismo. Y evidentemente, como me preguntaba Triguero antes, la moto es un elemento fundamental en la vida cultural de nuestro pueblo, pero aquí hay una afición tremenda al motociclismo. Estamos muy cerca, como decía, de Jerez de la Frontera, y nosotros no vamos a permitir que Arcos de la Frontera pase desapercibido cuando se prepare el Gran Premio de Jerez. Por lo tanto, esto es solo la primera marcha. Vamos a meter más marchas en años consecutivos, en eventos consecutivos, para que Arcos de la Frontera tenga la importancia que tiene que tener dentro del mundo del motor y dentro del motociclismo de España. Muchísimas gracias a los hermanos Triguero. Vamos a disfrutar ahora de un espectáculo tremendo, y por lo tanto yo no voy a extender muchísimo más, simplemente, como decía, dar las gracias a todo el mundo, darle la bienvenida, disfrutar con responsabilidad. Viva el motociclismo, viva los Pajarracos y viva Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Thank you.
cuidadito y muy bien hecho de Juan Carpi.